Hi everybody, how are you today? Welcome again to this class. I am so excited to be here with you because today is the last class of the first unit. Basically today we have the 25% of this course. So we are finishing today the first unit and next class is gonna be the second unit. And today is really a very important class because I am going to explain two very important activities or stories. The first one is gonna be the final creation activity and the final de creación, and the second one, the self-evaluation workshop or activity. And additionally, I'm going to explain the difference between simple present, it means daily routines, actions that I do every day, and actions happening now, present continuous. So we have here some institutions who are connecting. Welcome to this class. Remember, this is the program Vamos para la Universidad, and this is English 1. And this is the last time we are going to see this title. This is me introducing myself. We have to say goodbye to the first unit because it's the second class of the fourth week. It means that we have been working very hard during this first unit. So it means 4 weeks of being hardworking during this class. So I have some institutions who are connected here. I want to say hello to all of them. We have Institución Educativa El Jordán. Welcome to this class. Very good. Second, we have Institución Educativa San Juan Bosco. It's a pleasure to have you here. I have to say hello to Institución Educativa San Luis González. I guess it's because I can't see the full name. We have Institución Educativa Francisco Abel Gallego. Hello, it's really a pleasure to have you here as well. And we have someone who connected with the number 92920321123. What is this institution? I would like to know the name, and you write it down there. You type the name there and I will say hello. And additionally, I want to say hello to all those institutions who have problems with the schedule, who have problems with the connection, and they attend those classes offline. Un saludo muy especial para esos que atienden estas clases offline. Para cada uno de esos colegios tenemos, por ejemplo, la institución educativa INEGAGO en Granada, que es por medio del profesor, creo que es Alex Marín, que me pidió que le diera un saludo muy especial, al presbítero Ricardo Luis Gutiérrez Tobón, a la institución educativa Jesús María Rojas, a Marco Fidel Suárez de Caucasia, a la institución educativa Peruchito de Andes, a la Gabriela Mistral de Copacabana y a la Santa Tomás de Aquino de Guarne y a todas las otras instituciones. Profe, ¿usted cómo hizo para obtener esos nombres? Para darle un saludito, en las reuniones que tengo con los profesores, que son una vez a la semana, que por medio de YCQ ven mis horarios, que nos vemos, yo me tengo dos reuniones con ellos, pero solamente es necesario que se conecten a una, por medio de ellos me escriben, profe, por favor, un saludito a mis estudiantes, ¿cierto? Y a todos los profesores y a todas las personas que hacen este programa posible, también les vamos a dar un saludo muy especial. Bueno, entonces, última vez que vemos, this is me introducing myself, and we are going to start. Occupations, por acá, entonces ustedes me van a escribir en la actividad introductoria, occupations y las actividades que ustedes, and what they do every day, lo que ellos desempeñan o hacen cada día. Les voy a mostrar, entonces, ustedes van a pensar allá en una ocupación, por ejemplo, yo voy a escoger la mía, I am a teacher, ¿cierto? A teacher. Entonces, ¿qué hace un teacher? Teacher hace muchas cosas. Entonces, por ejemplo, teaches lessons, goes to school. For example, a teacher takes care of his, si es un hombre, o her, si es una mujer, of her students. A teacher, very good, 92032023.
reads a book. Yeah, that's really important. Teachers or a teacher reads a book in class or in their free time, whatever. A ver, ustedes me van a decir otra. Van a decir una completa. Por ejemplo, dicen, a designer, es por ejemplo, designs, a designer designs, designs, esto es una N, designs, plans. Designer designs, plans, decorates, things. So, me van a tratar de decir una ya en la class conversation. Las instituciones que están conectadas me van a decir una, van a pensar en una profesión. Puede ser la de la mamá, la del papá. Voy a hacer yo la última, ¿listo? Mientras ustedes por allá se me van despertando. Are you still sleeping or what's happening with the participation? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a secretary. Entonces, a secretary answers. Answers the phone. Uy, se me fue eso así. The phone. A doctor. Muy bien, institución educativa del Jordán. A doctor. O a nurse. ¿Qué hacen ellos? What do they do every day? What does a doctor or what does a nurse do every day? What do they do every day? Tell me, in the class conversation, ¿cuál sería la actividad que cada uno de ellos desempeña? No solamente decirme a doctor, a nurse, ¿cierto? A doctor, a nurse. ¿Qué hace cada uno de ellos? So, for example, a doctor goes to school. No, he used to go to school. Or maybe he goes to school to take his children. A nurse or a doctor works in a hospital. Very good. A doctor works in a hospital. Excellent. That's a very good participation. Thank you very much, Mr. Number. ¿De qué colegio es ese número? Ahorita le he preguntado like two or three times para saber de qué parte me están se están comunicando con nosotros. Bueno, recuerden que en la mochila ustedes pueden ir para encontrar más información sobre eso. Vamos a continuar. Entonces acá dice, what do they do every day? Aprender a describir lo que las personas hacen en su vida cotidiana. Instrucciones. Debe relacionar cada persona con dos actividades que realiza en su vida cotidiana. Las imágenes ayudarán a completar las oraciones. Solamente la vamos a relacionar con una para que nos pueda dar tiempo de dedicarle un momento más a la actividad de creación, al taller de autoevaluación. Listo. Institución Educativa del Bagre. Welcome. Oh, that's amazing. Very good. So, let's see. Oh, my God. So sorry, I have been so sick. I'm so sorry about it. So, institución educativa del Bagre. Entonces, ahí con el compañero del lado, yo te voy a hacer estas preguntas y usted las va a discutir ahí con el compañero del lado y le voy a dar un minuto después de que yo termine de hablar. What occupations do you see? Entonces ahí está, el name of the person and the occupation. What do they do every day? Entonces usted va a tratar de conectar la ocupación con alguna de estas cosas que usted ve ahí. Entonces dice, talk to a classmate and answer the questions. Yo voy a hacer la primera. Eduardo, this is not me. He is one of the characters of this program. So, for example, Eduardo, they story the starts every day. Who? En ese caso, en Francisco el Gallego, no necesitas la S, porque they es primera, es considerado primera persona, también segunda persona por algunos expertos del lenguaje. They no es considerado tercera persona. Pueden ser también, algunas personas han dicho que es tercera persona del plural, porque está hablando de otros. Maybe, it could be. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, Eduardo is a decorator. Period. A decorator. ¿Qué hace un decorador? Lo que acabamos de hacer. Entonces por acá yo puedo ver a telephone, a blackboard, a grass, a letter, software, change, customer, photos, rooms, doors, homework, flowers. ¿Qué hace un decorator? A decorator, for example,
paint doors, pinta puertas. Entonces, pues, una de las pocas cosas que hacen ellos. Entonces, one minute para que ustedes discutan allá lo que hacen estos personajes. One minute. Ok, time's up, let's continue. Espero que hayan participado ustedes allá porque también hablando entre los mismos compañeros se ayudan. Entonces acá dice, vamos a continuar. Necesitamos este vocabulario. Edith is a photographer, pero acá nos dicen de la institución educativa Jordan. Very good. Vamos a tener en cuenta y vamos a buscar en el diccionario. Find these words in your dictionary as actions, verbs, solamente como acciones, porque hay algunas palabras de estas que tienen otro significado. Por ejemplo, la palabra water, la mayoría de los estudiantes la conocen como agua, pero en este caso sería la palabra regar, por ejemplo, regar agua, ¿cierto? Regar las matas, ¿cierto? Entonces usted va a buscar nada más las que no conozca. Por ejemplo, answer, esto es contestar, responder. Respuesta también. Mark, que es calificar, lo que hacemos los profes. Entonces un minutico ahí para que las busquen bien, las que no sepan, para que enseguida podamos hacer bien la actividad. Usar el diccionario es muy importante, vas aprendiendo y adquiriendo vocabulario. Usar. Very. Recibir, I'm going to give, I think it's only dar. Receive, maybe. I'm going to give, no voy a dar. Recibir, it would be the opposite. Ok, entonces ya que lo tenemos en cuenta ahí, contestar, escribir en water, regar, type. Este type es de escribir, pero escribir en un teclado. Teclado. Como más como digitar, teclado. Listo, que okay, uno puede decir write on Facebook también. Ok, let's continue. Now, let's do this. Vamos a coger cada una de estas matching exercises. What do they do in their daily life? And we are going to connect. So, for example, antes de que lo conectemos, que lo tengo acá, así, yo lo quiero mostrar también en la plataforma, porque este es un ejercicio que se demoraron unos diseñadores, ingenieros de acá, se toman su tiempo para darle lo mejor a ustedes. Entonces no me parece justo yo solamente hacerlo aquí en la plataforma, en la presentación, con mi ugly handwriting, con mi letra fea, sino que ustedes observen que esto también está de forma interactiva. Entonces les voy a compartir un momento pantalla y vamos a observar. Listo, y vamos a ir a la plataforma. En la plataforma, estamos en la semana 4
Y esta actividad se llama What do they do every day? What do they do every day? Ya hay 6 personas en este momento intentándolas allá. Y miren, por ejemplo, Eduardo, que es el decorator. Entonces, por ejemplo, yo por acá voy a coger Eduardo a decorator y esto lo puedo bajar. Te lo voy a bajar y voy a poner Eduardo is a decorator. He decorates rooms. Hay otra cosa que él hace también, que es he paints doors. Entonces, por eso habíamos dicho que cada uno de esto lo podríamos hacer de 2 formas. Se me perdió, qué pena. A ver, yo voy bajando aquí. He paints doors. Entonces, en este caso, ahí está. Entonces, eso es lo mismo que vamos a hacer. Solamente que en este caso, como yo no puedo ver el chat en este momento, ustedes sí me pueden escribir, pero yo no puedo ver el chat, entonces vamos a volver a la plataforma normal. Listo. Bueno, entonces ustedes me van a ayudar aquí. Por ejemplo, Diana, nos devolvemos a ver quién es Diana. Y ustedes, yo, si no me ayudan, yo la voy haciendo. Listo, usted, bueno, porque necesitamos optimizar el tiempo. Vamos a volvernos a ver qué es lo que es Diana. Diana, where is Diana? Look, she is Diana. And Diana is a teacher, like in Australia. So, Diana is a teacher. So, Diana is a teacher. Vamos a ver con cuál de este nos encaja. Vamos a llamar a Diana la A. Right on the board, very good. No la puedo encontrar yo por acá. Vea, miren acá. Ah, this is A. Vamos a ponerlo por letras. Hay otra cosa, nada más vamos a elegir una para que nos dé tiempo. Walter, devolvámonos a ver qué es lo que hace Walter. Walter is a shop assistant. It's a shop assistant. Walter is a shop assistant. Entonces usted, vamos a ver qué es lo que hace un shop assistant. Vamos a... Ya lo encontré yo. Voy a poner que el, está la B. Entonces lo voy a coger yo. A shop assistant. He serves customers. Very good. Institución Educativa del Jordán. Serves customers. Eduardo, ya lo habíamos dicho que es un... Eduardo is a decorator. Entonces aquí tenemos que... Esta sería la C. This is C. Harold. Vamos a volvernos que lo que hace Harold. Harold is a gardener. Harold is a gardener. Entonces aquí tenemos que Harold is a gardener. Entonces, ¿qué hace un gardener? De acuerdo a lo que tenemos acá. Harold is a gardener. Entonces sería el D. He decorates rooms. El anterior. A gardener cuts the grass. Very good. Ese está acá. Cuts the grass. No la encuentro. Se me perdió esa. Aquí. Ah, he cuts the grass. A gardener is... Yeah, he cuts the grass. Yeah, la última. Yeah. He cuts the grass. También waters. Riega, waters the plants. Listo. Y por último, Edith. Nos devolvemos gracias a El Jordán, que está por acá, súper activo. Edith is a photographer. Right? Entonces, ¿qué hará Edith? Vamos a mirar. Edith is E. Entonces, sería a photographer takes photographs or photos or pictures. Right? 3 different options. Very good. So, hey, you are so very good, Institución Educativa del Jordán, excellent. So, let's continue. Congratulations for that participation, I really appreciate it. Ahora sí, vamos a continuar acá. La siguiente es una actividad guiada, pero esta vez la van a hacer conmigo. Recuerden que las actividades guiadas normalmente las hacen con sus docentes allá en el aula, pero esta vez la van a hacer conmigo porque enseguida, para que enseguida le puedan dedicar bastante tiempo al taller de autoevaluación, si es posible que lo hagan hoy. Listo. Entonces, el objetivo de esto es aprender a diferenciar acciones de la vida cotidiana y acciones que están pasando en el momento. Listo. Debes tener un diccionario para que busques los verbos que ya les voy a mostrar. Entonces, antes de yo llevarlos a esta actividad guiada, les voy a dar un pequeño recorderis de lo que son las routines, las daily routines y las actions happening
now. That's what I'm pro routines. I wake up at 4 o'clock. I wake up at 4 o'clock. This is almost every day. Wake up at 4 o'clock. Sometimes at five o'clock. We teachers, usually we have classes at 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., or sometimes it depends on the schedule of the school, from 7 to 1. It depends on the shift of the school. Entonces, run rutinas, I wake up, I go to school. For example, I play soccer in the afternoon. Eso irán algunos. Pero las actions happening now son lo que está pasando en este momento. Y ese lleva el verbo to be y ing. Por ejemplo, I am, yo estoy teaching con ing. I am teaching now. Hi again. Hey, Consuelo Estrella, welcome. Same group or different group? Consuelo Estrella, welcome again. I am teaching now. I am teaching. For example, I am, el verbo move, I am moving, I am dancing, I am speaking, I am looking at the camera. It seems to be looking at you, but I am looking at the camera, right? So, 11-1, ¿era el grupo que ya había estado conectado o es diferente? Del Consejo de la Estrella. Welcome again. Miremos, con tercera persona. Por ejemplo, he goes, como termina en O, se le agrega ES. He goes to school. Pero, por ejemplo, voy a decir, él está yendo al colegio. He is going to school. He's going to school. Él está yendo al colegio. De lo que está pasando en este momento. I am clapping, right? I am moving. I am raising my hands. I am raising my hands, right? I am dancing. So, Damasco, welcome. How are you, Damasco? I hope that you are doing really fine. Very good. So, entonces esa es la diferencia. Las rutinas es lo que yo hago prácticamente casi todos los días. Puede que no las esté haciendo en este momento, pero es una rutina. Y este es actions happening now. Ahora vamos a la segunda parte. Entonces ahora sí volvamos a esta para poder hacer la actividad guiada. Que what do they do every day? Bueno, dice, busca en el diccionario las palabras que están en el cuadro. Use the verbs, son poquitas. Luego debes utilizarlas para completar el texto sobre Julián y Tatiana. Recuerda que es distinguir entre las actividades que se realizan de manera cotidiana y las que se están haciendo en algún momento. Algunos verbos se pueden utilizar más de una vez. Julián y Tatiana son novios, entonces nos van a contar lo que ellos hacen. Y fuera de contarnos lo que ellos hacen, también nos van a contar... parece que están peleando, les cuento el chisme, están peleando. Entonces vamos a mirar acá. Aquí está la actividad, los verbos primero. Los verbos, find these words in the dictionary. Entonces les voy a dar un minutico para que los busquen. Yo les voy a ayudar, por ejemplo, los que no sepan, ¿cierto? Para que van a buscar los que se saben. A no ser de que tengan dudas. Fight es pelear. A ver, entonces ustedes van a buscar los otros en el dictionary. I'm going to give you 1 minute. Institución Educativa Versalles, welcome, I haven't seen you here. Welcome, Institución Educativa Versalles, I can see that you are typing something. Be, ustedes dicen be, ser o estar, very good, you are participating, very good. Speak, very good. Damasco, yo voy a dejar en el foro, voy a dejar una guía, listo, en el foro. Cero estar, bailar, entonces tenemos cero estar, para que ya que me van escribiendo, bailar, ir, hablar,
gritar y escribir. Listo, ya por allá que me las están escribiendo. Entonces vamos a hacer la actividad. Miren, pues, ahora sí. Dice, Simple Present versus Simple Present Progressive. O Daily Activities versus Action Happening Now. Look at the pictures about Julián and Tatiana. Then complete the test using Simple Present, Daily Habit or Routine, and Progressive Actions Happening Now. Entonces mirémoslos acá. Que están todos amorositos. They are speaking on the phone. They are testing each other. Se están chateando. Se están visitando. They are visiting each other. They are dancing. Right? Pero miren lo que pasa lo último. Oh my God, look at their faces. Miren el foro. Les voy a compartir pantalla en Damasco. Listo, ustedes me pueden ver en este momento. Pueden ver todo. Incluso los correos que están, listo, los correos que están registrados cuando generalmente uno escribe en el foro llega. Miren, el foro es acá. Voy a ir a la plataforma, en la plataforma, y entonces usted viene a mis cursos en presentación, o sea, ponen en presentación. Y abajo aparece foro de preguntas al profesor UDEA. Y yo aquí le voy a abrir un nuevo tema y yo ya poniéndoles toda la información y les pongo una foto, ¿cierto? Sin embargo, yo les repito, aquí, ahí también, pero ustedes también pueden encontrar la información de la unidad 4 aquí. Miren dónde la pueden encontrar, que va a ser casi lo mismo que yo les voy a escribir, ¿cierto? Es de la semana 4 en la unidad 1, luego vamos a la semana 4. Y luego miren, aquí está la actividad de creación. Usted da clic ahí y aquí va a aparecer la actividad de creación, un video que yo ahorita voy a mostrar, listo. Y también también deben hacer la actividad de creación y también deben hacer el taller de autoevaluación, que es este. Que yo a los profesores en la reunión que tuvimos semanalmente ya se los expliqué también para que ellos tengan allí información y le puedan dar a esos estudiantes. Listo. Entonces ahí está eso. Vamos a volver aquí. Ya pues hice ese paréntesis como por ustedes que están. Entonces, bueno, miremos entonces a Julián y Tatiana. Entonces ahora vamos a ir a la historia. ¿Cierto? Dice. They are arguing. Very good, San Juabel Gallego. Ten la primera, Julián and Tatiana, aquí dice Julián. Julián, aquí dice Weekends, que es que la herramienta de este lapicito nos tapa alguna letrica. But, listo, esto es una B. But, you're welcome, guys, enjoy your program there at the school. De Julián and Tatiana, vamos a ponerle numbers. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. De la primera, por acá ya nos la dieron dos instituciones: Institución Educativa San Juabel y el Jordán. Julián y Tatiana are. Aquí yo cambiaría esto por boyfriend and girlfriend. Listo. Es algo que desde la plataforma deben cambiar. Porque dos boyfriends sería como si fueran dos hombres novios, ¿cierto? Entonces, Julián y Tatiana are boyfriends and girlfriend. Cierto, la palabra novios para hombre y mujer en inglés, it doesn't exist. Incredible, right? No existe. Entonces, they are boyfriend and girlfriends. They usually, de la number two. A ver, dice, by phone twice a day. Y hablan por teléfono dos veces al día. ¿Cuál es que es el verbo hablar? They are engaged by the phone, yeah. They are engaged. Maybe they are engaged. Que es engaged, es más como comprometido cuando uno ya se va a casar, ¿cierto? Pero puede ser, no. Yo cuando estaba en el colegio tuve una novia, yo estaba en 11 y ella estaba en décimo, duramos 5 años, terminamos y como otros 5 años para olvidarla, qué cosa tan horrible, ¿cierto? Entonces, pero, y we were boyfriend and girlfriend, pero hoy en día pues somos amiguitos normal, entonces novios, sí, engaged, pero se da como la sensación más de comprometidos, pero. Sí, puede ser. La segunda, speak very good, institución educativa del Jordán. Speak by phone twice a day. She,
him through Facebook every day. Entonces ya utilizamos speak, ya utilizamos el verbo to be. Entonces ahora, ¿cuál seguirá? Number three. ¿Cuál de esas nos encaja ahí? Chit-chat. Ok, la palabra chat en inglés es hablar. El profesor le dice a los niños, don't chat in class. Por acá sería testing. They test him. Entonces sería test him, pero como la que tenemos es write, que acá en este caso sería write. She writes con S porque es tercera persona. She writes him through Facebook every day, todos los días. Muy bien. Number 4. He goes, como es tercera persona, he goes to visit her every day. Va a visitarla todos los días. Qué intenso. Right? On weekends, los fines de semana, las 5. ¿Saben qué? Les voy a mostrar la plataforma, porque yo sé que ahí ustedes, está activa en la plataforma. Por aquí ya en la institución educativa del Jordán, ya creo que ya me la cogió. Miren en la plataforma, vamos aquí. Estamos en la semana 4 y esta actividad se llama What do they do every day and what they are doing now? Hay 3 personas intentándola en este momento. Y ustedes, entonces aquí tenemos lo que pasó. Seguimos. Entonces acá. Oh my God. Yo la borro rápido para que ustedes no vean. Entonces, en la 6, que era esta. On weekends day. Y miren las opciones que nos dan. Dance, are dancing, dances, is dancing. Como es ellos, no es tercera persona, sería dance. ¿Cierto? Pero miren lo que dice acá, but y en negrilla. But at the moment, pero en el momento, they are not dancing. They are not dancing. She, ahora miremos acá que dice, she isn't writing through Facebook, she are writing through Facebook, she aren't writing through Facebook, she's writing through Facebook. Miremos la última imagen que se había ahí rojita. ¿Cuál creen que podrán coger? Escriban en el chat y ya voy. Recuerden que cuando estoy compartiendo pantalla, miren que yo no puedo ver el chat, pero me voy a devolver. ¿Ellos me ven a mí también, David, cuando el chat o no? Me ven a mí. Cuando yo comparto pantalla, dejan de verme. Cuando se comparte pantalla, me siguen viendo. Me siguen viendo también, listo. Es para yo estar seguro. Entonces, las 7, a ver, por acá Versalle nos está escribiendo. Perdón, es la 6, sí, es la 6. ¿Cuál sería la 6? Me vuelvo aquí para mostrarles las opciones. Y vengo acá. She's writing through Facebook. That's not the proper one. That's not. La correcta es she isn't running. They are not dancing. She isn't running through Facebook. Miren, ¿por qué? Porque están enojados, ¿cierto? Miremos esta. They esta sería 1 2 3 4 5 6 la 7. They aren't speaking by phone. They are speaking. They is speaking. They isn't speaking. Entonces si están en el momento no están bailando, no están escribiendo. Ya no le está escribiendo por Facebook. ¿Cuál sería la opción ahí? Voy a moverme ya para el chat a ver quién me la escribió. Aren't speaking. Very good. Excellent, Versalles. They aren't speaking by font. Entonces, aquí esto es una pregunta. Miren, entonces, ¿cuál sería? Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Si no están hablando por. Si no les están. Si ya no les están escribiendo por Facebook, no están hablando y son meros intensos. ¿Cierto? Entonces, what? La opción, vamos a ver si alguien no la escribió. Voy a volver al chat a ver. Bueno, como que nadie. Bueno, Institución Educativa de Versalles está escribiendo. A ver qué nos dice. What are they doing? Very good. So what are they doing? Entonces, si no están bailando, no están escribiendo, no están hablando por teléfono, ¿qué están haciendo? Miremos bien la
pregunta. They are, aquí sería, they are, look, they are fighting. Ellos están de pelea, están peleando. ¿Cierto? They are fighting. Y lo otro, y por último, ¿cuál sería la opción? They are shouting each other, they is shouting each other, they shout each other, and they shout each other. ¿Cuál de esas cuatro es la opción? De estas cuatro, voy a ir al chat a ver si alguien ya me lo escribió. De institución educativa del Jordán, me habían dicho lo anterior. Versalles, they are shouting each other. Like in the, like there. ¿Cierto? Entonces, después de que ustedes terminan acá, ya le dan terminar intento y incluso él les da una nota. Ustedes muy bien. Very good for that participation in this activity. You are the best. Congratulations. Very, very good. Now, let's continue. Ahora sí, voy a explicar la actividad final de creación. Dicen, querido estudiante, es momento de mostrar lo que has aprendido. Prepara una presentación personal donde incluyas tu descripción física, tu número de teléfono, con quién vives, 5 actividades que realices en un día normal y comparte esta información con tus compañeros. Para realizar esto, primero debes pensar en la información que quieres compartir. Luego debes escribir un guión con la manera como lo quieres presentar. Esta información finalmente... ¿Cómo quieres presentar esta información? Finalmente, realiza tu presentación de manera oral, en el formato que desees, y súbela. Entonces, aquí nosotros les estamos invitando a que cojan el celular y vayan a hacer un video de 1 minuto y medio, de 1 minuto y medio, o sea, 90 segundos, incluyendo todo esto. Entonces, aquí dice, luces, cámaras, acción, lights, camera, action. Entonces, vamos a mirar cuáles son las indicaciones que de acá desde la universidad les vamos a dar de cómo grabar con un dispositivo móvil. Porque hay personas que cogen y graban todavía así, o no tienen bien cargada la batería, o graban en lugares muy oscuros. Entonces lo ideal es grabar así y tener una buena batería. Entonces vamos a mirar el video de cómo grabar un video con un dispositivo móvil. Puede ser una tablet o un celular. Listo. Vamos a prestar atención. 1, 2, 3, go. Alcance de todos gracias a los dispositivos móviles. A continuación, se presentarán algunos consejos sencillos que deben tenerse en cuenta al momento de grabar con dispositivos como smartphones o tablets. Lo primero es tomar el dispositivo con ambas manos y colocarlo de manera horizontal, como si se fuera a tomar una foto panorámica. Esto, además de aumentar la cantidad de información en el plano, ayudará a evitar problemas de edición y emisión. Los televisores, las pantallas de los computadores y sitios como YouTube y Vimeo están diseñados para reproducir formatos horizontales. El video y la iluminación van de la mano. Por lo general, las cámaras de los smartphones no hacen capturas de luz adecuadas en lugares oscuros. Por esta razón, hay que evitar grabar de noche. Los exteriores son los lugares más recomendables para hacerlo, pero cuando las condiciones exigen que se grabe en un ambiente interior, es necesario buscar una buena fuente de luz, como una lámpara o una ventana, evitando siempre ubicar la cámara a contraluz. No hay que ser experto en el lenguaje audiovisual para saber que entre más abierto es el plano, más información se transmite. Cuando queremos describir un lugar o ubicar algo o alguien en un espacio, los planos generales son los recomendados, mientras que los planos más cerrados cumplen con la función de dar detalles. No usar el zoom. Al aplicar el zoom digital, la imagen se agranda y pierde detalle y resolución. Si lo que se quiere es acercar al objetivo, lo mejor es hacerlo físicamente. Movimientos pausados y lentos. Muchas veces los dispositivos móviles no procesan bien los movimientos rápidos, por lo que las imágenes quedan pixeladas y los objetos borrosos. Si el video requiere de varios minutos y acciones, lo recomendable es hacerlo por partes. Esto evitará tener un solo archivo de mayor peso y ayudará en el proceso de edición. Por lo general, los micrófonos de los dispositivos móviles no tienen buena captura de audio. Si se necesita hacer una entrevista, lo mejor es grabarla en un lugar tranquilo donde se esté alejado de ruidos que causen interferencia, como tráfico vehicular, música alta o máquinas.
Si no se cuenta con un micrófono externo, por ejemplo, manos libres, lo ideal es que quien habla esté lo más cerca posible del dispositivo. Grabar videos implica ocupar la capacidad de almacenamiento del teléfono celular y consumir mucha energía de la batería. Por esta razón, antes de hacer el video hay que cerciorarse de que la memoria interna y la carga de batería del equipo sean suficientes. Por último, se recomienda colocar el dispositivo en modo avión para evitar que la grabación se interrumpa con llamadas o mensajes. Excelente. Entonces, lo primero es que en el video que ustedes van a hacer, van a tener en cuenta cuatro cosas que ya se los voy a mostrar en una rúbrica. Lo primero es esto. Lo primero, información personal, personal information. Entonces, por ejemplo, hello, my name is Eduardo, my last name is López, I am 30 years old, my birthday is November the 2nd, I am from Envigado, my phone number is 3007, whatever, my home, I live in Envigado as well, my school is Damasco, I study in Damasco, or I attend classes in Damasco school. My physical description, I am tall, I have black hair, I am so attractive, or I am so ugly, right? I am tall, short, fat, thin, whatever, ¿cierto? La descripción, I am honest, I am responsible, I am intelligent, no solamente la física, sino también la de personalidad. Puedes hablar de tu familia acá. My mother is Dora, my father is Luis, I have a brother who lives in the United States. I don't have any sister, my grandmother is deaf, but I used to love her a lot. Y luego vas a hablar también de tu rutina. La rutina, my routine. Este es el cuadrito que yo les voy a dejar, este cuadrito le voy a hacer un recorte y se lo voy a dejar ahí en el foro. Todo eso es lo que usted tiene que decir y luego decir la rutina, ¿cierto? También puedes incluir cosas que estés haciendo en el momento. Por ejemplo, grabarse usted levanta pesas, grabarse por allá levantando pesas y dices, I am lifting weights. Algo muy grande, un favor y algo que les quiero decir. En el video, en semestres anteriores, hemos visto que los graban y cuando los graban se nota ahí mismo que les están poniendo un papelito arriba o abajo y todo eso como de memoria. Así, aquí lo bueno es que lo digan natural, por eso lo pusimos tan cortico, de minuto y medio grabando, no es mucho. Entonces, vas a hacerlo de forma natural. Profe, es que yo no sé pronunciar bien las palabras, es que me enredo. Si tienes dispositivo Android o iPhone, cualquiera de los dos, vas a descargar una aplicación que se llama TTS. TTS significa Test to Speech. Usted, por ejemplo, pone allá la palabra y él se la pronuncia. Se la pronuncia con acento americano, con acento británico, si es un hombre, si es una mujer, velocidad normal, velocidad rápida, como si apenas estuviera comenzando a hablar, velocidad corta. Entonces, si no tienes dispositivo, pero tienes una tablet o un computador o puedes ir a un café internet o algo o una biblioteca que la mayoría ofrecen todo esto gratis. Esto usted va a poner test to speech. Claro que si usted pone también test TTS en Google le va a aparecer, pero para ir a la fija, test to speech. Y le aparece ahí como en la segunda o tercera opción y usted puede meter su guión. Yo les recomiendo que primero escriban todo lo que van a decir. Profe, eso puede ser en parejas, es muy difícil en parejas. Uno decir el nombre de uno, el apellido de uno, de uno por la pareja del otro. No, que eso sí. Van a haber otras actividades que van a ser individual. ¿Cuánto tiempo tenemos? Vamos a tener 2 semanas a partir de esta clase. 2 semanas. Ustedes van a subir el video, el link del video a la plataforma, ya enseguida les vamos a mostrar cómo. Y esta actividad, si es compromiso de los docentes del aula, calificarla. Pueden calificarla como una evaluación especial, le pueden dar 2 notas, ya ustedes toman la decisión allá o el profesor les dice cuáles van a ser los criterios de evaluación. Yo invito a mis colegas allá que usen este cuadrito para mirar si el estudiante de que habló de la información personal, por ejemplo, que lo tengan ahí y vayan chuleando. Dijo el name, el last name, age, birthday, ¿cierto? Y a lo último ir diciendo. Entonces, para mejorar la pronunciación, test to speech. Entonces, supongamos que usted tiene computador en la casa
sabes algo de manejo de tecnología, hay un programa que se llama, y esto no es obligación, ojo, hay un programa que se llama Movie Maker. Movie Maker, según el video que ahorita nos mostraban, si usted quiere, vas a decir primero todo lo de personal information y haces un video cortico de personal information. Luego vas a decir todo lo de My Family. Hace un video cortico de My Family, luego My Routine, y luego usted quiere meter lo de Actions Happening Now, que no es obligación, pero usted lo quiere meter. Listo, ahí está. Y luego usted con el Movie Maker puede juntar los cuatro videos. O también hay otros programas como los de Snapchat que utilizan para juntar los cuatro videos. Si no, yo te recomiendo, si no quieres usar edición ni nada, haga todo el video de una vez, derecho, cierto, minuto y medio, y ahí está derecho. Hay estudiantes que son capaces de hacer video y luego meterle otra voz, pueden meterle la voz y todo, eso sería maravilloso. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Usted tiene tres opciones para subir el video a la plataforma. Lo primero es que la plataforma, como si nuestra plataforma de Moodle, no te va a aceptar el video porque son muy pesados. Te va a aceptar el link del video. Entonces, usted lo que va a hacer es, voy a compartir por aquí pantalla nuevamente, es que usted tiene, después de que tengas el video, lo vas a subir a una plataforma virtual para obtener el link. Puede ser a YouTube. Entonces, por ejemplo, usted va a YouTube, usted subió su video. Digamos, cualquiera, vamos a buscar uno de los videos míos. ¿Cierto? De los videos. Esta. Está más abajito. Inglés. De Eduardo López. ¿Cierto? Este es uno de los videos míos. De acá. Este es el canal de la universidad, para que también invitación a que se suscriban, ¿cierto? Entonces, aquí está. Miremos que esta es una de mis clases, ¿cierto? Este es mi video, supongamos que es el que quiero subir. Ustedes acá van a coger y van a copiar el link. Miren lo que yo estoy señalando de azul arriba, ¿cierto? Lo van a copiar, control C o clic derecho, copiar. Y luego van a ir a la plataforma. Van a ir a la plataforma. Y vas a buscar donde dice actividad de creación. En la unidad 1, actividad de creación, que para los que tengan dudas pueden volver a leer, aquí están las instrucciones, aquí pueden volver a ver el video, y aquí abajito a mí me aparecen que en este momento tengo 188 participantes. Usted les va a aparecer acá cargar actividad. Cuando les aparece cargar, usted solamente va a subir el link, ¿cierto? El link, y ya el profesor sí se lo debe calificar. Si su profesor no se lo califica ya, usted corre el riesgo de que cuando usted pase a la Universidad de Antioquia, si gana el examen y quiere homologar inglés, no le aparecen las notas allá. No hay forma de que usted homologue inglés. Hasta el momento no hemos tenido ninguna dificultad de esas, pero es bueno hacerlo saber. Profe, ¿usted es el que las califica? No, yo no soy el que las califica. Yo por aquí ya solicité permiso para ver solamente, para ver los videos. Esos videos solamente los vamos a ver. ¿Quiénes? Usted mismo, su profesor y acá en la universidad. Y no los vamos a utilizar con ningún. Y no los vamos a utilizar en ninguna forma. Si los queremos utilizar o usted quiere que los utilicemos de pronto para mostrarlo en alguna clase, nos deben mandar el consentimiento por escrito para mostrarlo. O sea, que usted mismo diga: yo autorizo a que muestren mi video como ejemplo, ¿cierto? Después más adelante incluso podemos mostrar algunos de los videos que hayan quedado muy bien y que le solicitemos permiso. Te digo: hey Horacio, el que está allá sentado, ¿cierto? Hey Felipe, hey Camila, Valentina, el Kevin, Brian, ¿cierto? Déjeme mostrar su video. Entonces nos manda por escrito un correo en especial donde tengamos el consentimiento informado. Después, entonces usted solamente va a subir el link. Profe, yo no lo... Ah, bueno, y si usted lo subió a YouTube, no lo puede subir de forma privada, tiene que ser público. Ojo, profe, es que yo no lo quiero subir a YouTube, porque a mí me da pena ya que me vean otras personas, yo todavía no confío en mí mismo, yo todavía tengo ciertas cosas de pena, todo ese tipo de cosas que pueden pasar, ¿cierto? Que me da mucha vergüenza, que me vean, cada vez que yo me escucho hablando en voz, se escucha horrible, como uno mandar una nota de voz por WhatsApp y eso uno mismo escuchar, uno dice: y esa es mi voz, qué pena, he hecho el oso toda la vida, pero ya que... hay que aceptarse uno como es. Pero bueno, si usted no quiere y es respetable,
usted puede utilizar su correo de Gmail. Allá hay algo que se llama Google Drive. En el Google Drive usted lo puede subir y luego después de que lo subas, usted puede obtener por allá el link. Y después de que obtengas el link, usted puede mandar el link a la plataforma. O también lo puede hacer con Dropbox, los que manejan Dropbox. Y pueden haber muchas otras nubes que te permitan obtener el link de este video, ¿cierto? Usted cargarlo allá y obtener el link. Entonces, volvamos acá. Entonces, minuto y medio, a partir de la emisión de que ustedes vean esta clase, tienen 2 semanas para hacerlo. No es una actividad así súper, súper complicada, pero queremos... Yo I am excited, estoy emocionado, no veo la hora de poder ver algunos de los videos, porque aquí también yo estoy evaluando mi trabajo, y estamos también evaluando el trabajo de todos, de sus profesores allá, que se han esforzado, que atienden las clases para que todo esto salga muy bien. Ustedes que han estado allá sentados, usando el diccionario, viendo todo lo que hemos aprendido, ¿cierto? Bueno, esto entonces después de que hagan el video, les deseamos lo mejor. Pero también hay una actividad que deben hacer, que es la de autoevaluación. Esa sí no la deben calificar sus profesores. Su profesor ya mirará cómo hace con esta actividad de autoevaluación. Ustedes la deben hacer. Y esa se califica sola y es de las actividades más importantes. Algunos profesores me dijeron que les iban a decir a ustedes que la hicieran en por fuera y que ustedes les mandaran un pantallazo al correo electrónico que yo les dieran cuando te dé la nota definitiva de la autoevaluación. Lo bueno de esta autoevaluación es que te permite cambiar algunas respuestas una sola vez. Si usted se equivoca en una cosa, usted le da por allá en comprobar y le dice, no, esta respuesta está mala, y le dice por qué está mala, y usted tiene la oportunidad de cambiarla. Si usted presta mucha atención, puede escoger la buena, porque son generalmente 4 opciones de respuesta. Entonces, en este taller de autoevaluación, se va a evaluar todo lo que hemos visto en las 4 semanas, ¿cierto? Aquí también usted se va a dar cuenta, me estoy equivocando mucho, me falta prestar más atención o digamos, de alguna forma repasar más. Entonces, ¿dónde encuentran ese taller de autoevaluación? Lo encuentran en... Ya voy a responder esta pregunta de Damasco, ¿listo? ¿Dónde encuentran ese taller de autoevaluación? Lo encuentran en la semana 4. Siempre la actividad de creación y la actividad de autoevaluación en la semana 4. Aquí solamente tienes una oportunidad para hacerlo. Después de que lo hagas, ya se fue, ¿cierto? Después de que le des enviar. Ya hay 2 personas intentándolo en este momento, continuar con la previsualización anterior. Y miren, por ejemplo, son 7 páginas. Esta es la de listening, la de escucha, la de los números. Ustedes la van a ir a escuchar, deben tener audífonos o algo, escuchar y escoger ya cuál es la buena. Y miren lo que decía, comprobar, ¿cierto? Y son muchas, muchas páginas, son 7 páginas. Usted aquí le puede dar, esta no es la primera página, esta es la pregunta 23, ¿cierto? Miren, acá hay una imagen, le dan unos verbos y también tienen que completar por acá con verbos. Entonces, este taller de autoevaluación, algunos profesores me dieron que les iban a dar 1 o 2 notas porque requiere más o menos unos 45 minutos para hacerlo. Algunos estudiantes lo pueden sacar en 20, 25 minutos, pero otros se pueden demorar un poco más. Me dijeron entonces, profe, le vamos a dar un par de notas por hacerlo, ¿cierto? Ya ellos toman la determinación para cuándo tiene que estar hecho. Sin embargo, la instrucción de nosotros de acá de la universidad es que hoy trataran de llevarlos allá a una sala de sistemas para que ustedes pudiesen hacerlo el día de hoy, ¿cierto? En la segunda parte de la clase. Por eso no quedan actividades guiadas. Por eso lo hicieron conmigo, para que ustedes la pudieran hacer enseguida en la segunda parte. Entonces, ahora sí voy a volver. Es el taller de autoevaluación, entonces espero que lo hagan todos. Ese lo evalúa solo el sistema y ese también es de los que al momento de revisar las notas suyas, de... que si usted sí participó en el curso debe tener ese taller de autoevaluación. Dice, teacher, en el mismo video debe ir de inscripción de cada uno, conversación con un amigo y descripción de uno. No es necesario conversar con nadie.
Usted lo puede hacer solo. Usted recuerde, en la primera parte dice la información personal. Hello, my name is Eduardo, my last name is López. I live in Versalles. I go to Damasco School. My favorite color is this, this and this. Luego sigue la descripción física. I am tall, I am short, I have long hair. Y luego usted va a hablar un poco de su familia. Por ejemplo, va a decir, my mother is, my father is, my brother is. Y por último, la rutina, ¿cierto? I wake up at 6 a.m., I take a shower. Ustedes para allá que son tan buenos para actuar. I take a shower, I cook, I prepare breakfast, I have dinner with my family. Algunos lo pueden hacer con imágenes también, ¿cierto? No tiene que ser exacto. Algunos dicen, profe, es que a mí me da pena que me vean. Yo puedo dibujar muñequitos y meterle la voz a eso. Sí, también, pues, es una forma de hacerlo, ¿cierto? ¿Qué preguntas tienen sobre el tema? ¿Cierto? Preguntas. Recuerden que esa clase queda grabada en YouTube por si tienen alguna duda. En Damasco, de pronto que están en... Pues aunque yo lo vea ahí participando, de pronto los que, si hay algunos que no pueden atender, esta clase queda en YouTube, ¿cierto? Y los profesores también asistieron a la reunión conmigo, entonces también ellos deben estar al tanto, ¿cierto? Entonces, bueno, si no hay preguntas, yo sí les deseo que les vaya muy bien en esto, les deseo lo mejor, un abrazo muy grande a cada uno de ustedes. No, la entrevista al amigo no va en este video. Todavía no. Listo, no hay en... Por acá nos preguntan, ¿entonces la entrevista al amigo no va en este video? No, no, no es necesario todavía entrevistar a un amigo. Ya si usted lo quiere hacer, sería un plus. But it's not like mandatory, no. No es necesario. Pero usted lo puede hacer. Listo. Bueno, entonces, no, you're welcome. Entonces, a todos, goodbye. I wish you the best. Estoy ansioso de ver estos videos, honestamente, a ver qué, con qué calidad y qué tanto hemos aprendido. Muchas, muchas gracias. No, thank you, Institución Educativa Versalles, Damasco, a todas las instituciones conectadas, sobre todo a las que ya mencioné al principio de la clase, que se conectan en diferido. Thank you very much. I really appreciate your participation, your motivation to be here. Ok, entonces espero que les vaya muy bien y... la próxima vez que nos veamos va a ser en la second unit, right? La segunda unidad. Un abrazo muy grande para todos, para mis colegas allá, and bye bye, see ya.